Toda su vida estuvo rodeada de lujo y opulencia. Siempre creció rodeada de mujeres que le transmitieron el gusto por el buen vestir, en especial su madre y su abuela. Desde niña asistía a los desfiles del mismo Cristóbal Balenciaga en París y asistía a los eventos de sociedad vestida de Lavín y Dior. Hoy nos damos cita para conocer la historia de una mujer latinoamericana que conquistó el resto del mundo con su manera de vestir y diseñar. Hoy hablaremos de Carolina Herrera. Antes de continuar, recuerda suscribirte para ver más videos así. Yo soy Jess y sean bienvenidos. María Carolina Josefina Pacanins Niño nació en Caracas, Venezuela, el 8 de enero de 1939 en el seno de una familia acomodada. Hija del coronel de aviación Guillermo Pacanins Acevedo, quien fue gobernador de Caracas, y María Cristina Niño Pacios. Desde muy joven mostró interés en el arte del buen vestir y el diseño, en gran parte gracias a su madre y su abuela. En su niñez pasaba los días diseñando ropa para sus muñecas, mientras que en su adolescencia fue la creadora de los vestidos de todas sus amistades. Durante sus primeros años, la moda no representó más que mero entretenimiento para ella. A los 18 años, se casó con el venezolano Guillermo Pérez Tello y tuvo con él a sus primeras dos hijas, Mercedes y Ana Luisa. Tras su divorcio, en 1969, se casó con el aristócrata venezolano Reinaldo Herrera, editor de la revista Vanity Fair, con quien tuvo otras dos hijas, Carolina Adriana y Patricia Cristina, y de quien tomó su apellido. Desde la década de 1960, estuvo estrechamente ligada a la alta sociedad estadounidense, convirtiéndose en referente de las fiestas y reuniones sociales de la bohemia neoyorquina del icónico Estudio 54, y rodeándose de personajes como Andy Warhol, Diana Vreeland y Bianca Jagger, por lo que su incursión como diseñadora estuvo apoyada por muchos de estos personajes. En 1971, a los 32 años, ya aparecía en la lista de las mujeres mejor vestidas del mundo. Trabajó como publicista para Emilio Pucci en 1965, en su boutique en Caracas. Casi 10 años después, en 1981, decide incursionar como diseñadora con la ayuda de su esposo y el incentivo de la editora de la revista Vogue, Diana Vreeland. Carolina Herrera pasó a sus 42 años de ser una ama de casa de tiempo completo a una empresaria que dedicaba 12 horas de trabajo al día. Su primera colección la hizo en Caracas, para luego presentarla en un desfile en la ciudad de Nueva York, donde sus diseños llamaron la atención de las mujeres neoyorquinas e hicieron rápidamente a Carolina el nuevo descubrimiento de la moda del momento. Tanto fue su éxito que tan solo un año después de crear su marca ya vestía a la princesa Isabel de Yugoslavia, a la reina Isabel II del Reino Unido, cuyo lamentable deceso acaba de suceder a escasos días de la producción de este video, y por 12 años a Jacqueline Kennedy Onassis. La casa de moda de Herrera atrajo desde sus inicios a las mujeres de sociedad de Caracas y Nueva York. En sus diseños predominaban la sastrería para mujeres, los colores vivos y los hombros anchos distintivos de la época. Las cinturas ajustadas y hombros amplios predominan en las colecciones, además de las insignes faldas largas de cintura alta, que la misma Carolina Herrera ha hecho parte de su uniforme. Con la expansión de su marca llegó, en 1988, la asociación de Carolina con la compañía de fragancias española Puig, con la que la diseñadora comenzó la producción de su línea de perfumes. En 1995, la firma neoyorquina fue comprada por Puig, manteniendo a Herrera como directora creativa e impulsando su expansión para la creación de CH, Carolina Herrera, la línea de Ready to Wear de la marca lanzada en 2008, con la que la diseñadora consiguió tener presencia en más de 140 países. La línea Ready to Wear de la marca se ha distinguido a su vez por sus polos y camisería. En esta también destacan los accesorios y marroquinería. En 1991, fue galardonada por la Asociación Norteamericana de Diseñadores Hispanos, con el premio a una década de creación artística.
En 2008 ganó el premio CFDA por su exitosa carrera profesional. Y en 2012 ha sido nombrada doctora honoris causa por el Fashion Institute of Technology. La diseñadora fue incluida entre los 100 latinos más influyentes del 2007 por la revista People. Uno de los fuertes y distintivos de la marca es la línea para novias de Carolina Herrera. Los diseños para novias de la venezolana llamaron desde sus inicios la atención de mujeres como Caroline Kennedy, quien diseñó junto a Carolina el vestido de su boda. Jessica Simpson y Olivia Palermo son algunas de las celebridades que lucieron diseños de la firma en sus bodas. Además de las líneas de ropa, la casa de moda neoyorquina es reconocida por sus creaciones de marroquinería, de la que destacan bolsos, cinturones y accesorios de piel. La firma de Carolina Herrera se expandió con la creación de elementos de estilo de vida como paraguas, bufandas y abanicos. A esta se le suma la exitosa cápsula de ropa para niños y una selección de prendas para el cabello, así como sus emblemáticos perfumes. Tras más de 37 años al frente de la firma, en 2018 Herrera anunció que abandonaba la dirección creativa de su propia marca. Wes Gordon tomó el relevo de la diseñadora venezolana. Desde su primera colección, Carolina ha contado con la aprobación y admiración del público estadounidense e internacional. Sus diseños son vestidos por reconocidas celebridades como Nicole Kidman, Amy Adams, Jessica Alba, Oprah Winfrey, Jessica Simpson, Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Robert Pattinson, Katy Perry, Kristen Stewart, Meryl Streep, Sofía Vergara y Lady Gaga, entre muchos otros. Carolina ha sido reconocida por Vogue desde su juventud, primero como mujer de sociedad de Caracas, para luego nombrarla como la venezolana mejor vestida y una de las fundadoras americanas más exitosas. Para entender mejor la obra de Carolina, te muestro sus diseños más representativos. El propio look de Carolina, distintivo de la diseñadora venezolana y de su marca, blusa blanca y falda hasta los tobillos, adornada con atrevidos colores o estampados. El vestido de novia de Caroline Kennedy. El vestido de la reina Leticia en Marruecos. Los looks de Jackie Kennedy o Onassis. Vestido de bodas para la cinta Twilight. Bien, eso es todo por hoy. No olvides comentar si quieres la historia de algún otro diseñador. Y si te gustan mis videos, no dudes en suscribirte. Yo soy Jess, nos vemos en la próxima. Besitos, miau miau. Sofía Vergara y Carolina Herrera. Sofía Vergara y Carolina Herrera.